buenas, bienvenidos, otra cita con el ciclismo, casi cerrando este año 2017, ya más de 30 años de esta prueba tradicional, Carrera del Pavo de las Virtudes, a cargo de la peña ciclista villenense. Y como viene siendo habitual, el frío, este recorrido aquí en el Alto Vinalopó, aquí donde nos encontramos, aquí cerquita de los 500 metros de altitud. Y el frío que ha sido detonante esta mañana, que no mucho, con este espléndido sol y una temperatura a la hora de la salida ahí cercana a los 5 grados. Como vemos, terminando de ver esa hoja de salida, recordamos equipos como el Automóviles Gomis, Yurbike Almansa, Ciclo Sabater, Grupeta La Ribera, Gobi, Dile Brocar, Mr. Vicker, el Team Man Rubia, ULB Sport Monforte. Así que, como viene siendo habitual en estas pruebas sociales, diversidad en la participación. Ahí cuando vemos ya la salida oficial en esta carretera de Yecla, decíamos este recorrido completamente llano, hay algo más de 5 kilómetros y medio por vuelta y la distancia estipulada ahí cercana a los 62 kilómetros. Ahí cuando estamos repasando el palmarés, ahí retrocedemos al año 2007. Con la victoria de Ramón Domene por delante de Francisco Javier Martínez y José Antonio Morote. Ya 10 años ya de esa edición. Primeros metros, y como viene siendo habitual en este tipo de pruebas, relativamente cortas y hoy con una participación un poquito mermada. Recordamos también había prueba social de Navidad en Puente Tocinos, ahí con la victoria de Juan Manuel Camacho por delante de Santa Teresa, el actual campeón de España, y tercero, ahí sería Raúl Patiño. Cuando vemos imágenes, ahí en esa avanzadilla, José Andrés Serrano del Ciclos Sabater. Y como decíamos, coincidía con varias pruebas, y como viene siendo habitual casi en estos ya más de 30 años de esta social, ahí por ejemplo el año 2008, victoria de Jordi Berenguer por delante de Pascual Orengo, ahí que también lo tenemos presente hoy aquí. Y sobre todo, pues disfrutando de estas fechas navideñas, de estos kilómetros que a buen seguro la mayoría de participantes en esta carrera ya sumando kilómetros de cara a la próxima temporada. La temporada, como viene siendo habitual, hay que sacarse la licencia, si no pasa nada, pues a lo largo de esta semana en la que nos encontramos, pues ya en Murcia, en la Comunidad Valenciana, ya se pondrá en marcha esa renovación de la licencia de cara al año 2018, también ese baile de fichajes, de nuevas composiciones de equipos. Ya no hablo solamente de esta categoría social, sino que estamos hablando ya de élite sub-23, junior, cadetes, féminas, prácticamente todas las categorías formando esas nuevas composiciones de cara al año 2018. Nos vamos al año 2009, victoria de Juan Pedro Sáez, ahí por delante del actual profesional Raúl Alarcón. Así que hemos tenido bastantes nombres conocidos aquí en esta prueba social, Repetimos, ahí estamos en una fiesta, qué mejor manera que celebrarlo dando pedales y luchando por ese tradicional pavo. Recordamos que antiguamente pues se daba vivo, y por lógicas cuestiones de salud, ahora envasado el pavo. Ahí tenemos, afrontando la recta, nosotros desde la moto, aquí con Pepe Membrives, en esta larga recta de prácticamente 2 kilómetros justos, que separa la localidad de Villena de Las Virtudes. Ahí pasamos al año 2010, ahí tenemos a Espinosa por delante de Lluch y Sabater. Y ya hacíamos recorrido, y lo hemos mencionado antes, nada de viento. Lo podemos ver ahí al fondo, como a pesar de que estamos tirando de zoom, no se mueve ni una hoja. Y eso sí, sensación térmica bastante baja. Ahí tenemos a Carlos Martín, el corredor sub-23. Ahí como si es Espinosa, su rueda, hombres del Govic, a Carlos Antón Castelló, ahí tenemos, nos ha aparecido también a Pedro José López, uno de los favoritos hoy aquí, y también vemos ahí a Antonio Sabater, el cual portaba esa cámara onboard, ahí en imágenes con
el propio Pascual Orengo, ahí rodando por ese margen izquierdo, en esa cámara onboard de Antonio Sabater. Ahí comandando ahora al grupo el propio Pedro José López, que ha hecho alguna que otra incursión en el mundo del ciclocross. Eso sí, hablando del ciclocross, ahí recordando hoy esa cita, esa prueba internacional, ciclocross de Valencia, ciudad de Valencia, y que finalizaría esa Copa de España de ciclocross. Ahí recordando la victoria absoluta de Felipe Ors, de Villajoyosa. Ahí se imponía por delante de Aitor Hernández y Javier Ruiz. Recordamos que tenemos ahí también otras categorías. Hay una amplia matinal de ciclocross en Valencia. Pasamos al 2011 con la victoria de Cristóbal Sánchez por delante de Javier Puig y Ramón Domene. Ahí también sería cuarto Pascual Orengo, que lo tenemos justamente en pantalla. A rueda de Sabater, en ese margen izquierdo, esa cámara onboard de Antonio Sabater. Y como viene siendo habitual, siempre los datos del GPS a nuestra derecha, que siempre los volcamos a la hora de editar los vídeos. En este paso más estrecho, justamente aquí donde más se estiraba el pelotón, algo lógico, aunque estamos en una cantidad de corredores bastante segura, entre comillas, ahí rondando esos 120 corredores. Ya sabemos que no hace falta tener 200 corredores para tener una buena carrera. En la carretera de Yecla hay nuevo arreón por parte de Antonio Sabater, muy activo en estos primeros kilómetros, como vemos ahora marcando el kilómetro 7 de carrera con Orengo a su rueda, Sergio Verdú. Ahí te vemos también a Boris Rocamora, hombres del Club Ciclista Ghost, nos parece ver por ahí. Y ahí un pequeño corte con Moisés Espinós y Pedro José López y prácticamente todo el resto del pelotón, al menos con las unidades que nos quedan ahora. Debe estar algo por encima de los 100 corredores. Continuamos viendo imágenes de la cámara onboard de Antonio Sabater. Y nuevo intento. Vamos a ver, ahí por la derecha nos ha aparecido ahí el dorsal Jesús Cebolla, el corredor élite de Capamun, de Lollería. Ahí con a su rueda ahí Sergio Verdú, otra vez ocupando ese margen derecho. Retrocedemos hasta el año 2013 y con la victoria de Óscar Andrés. Ahí segundo Pedro José López. Ahí tercero Pedro Luis Milán. En ese año 2013, como vemos, las distancias prácticamente las mismas. Ahí a lo largo de los años hemos visto prácticamente tradicionales estas 11 vueltas a este recorrido. Continuamos viendo Antonio Sabater en esas primeras posiciones, ahí con Daniel Sáez a su rueda, a través de esa cámara subjetiva, el corredor de Almansa. Ahí estirándose, vemos ahí también a José Manuel López. Y en total ahí, ahora se forma un grupito de 4 unidades. Ahí se aparta un poquito a la derecha Antonio Sabater. Pues el pelotón muy cerquita con Carlos Martín, nos ha aparecido en esas primeras unidades. Ahí en efecto
Tenemos también a Francisco, a Chesco Castelló. Y ahora ahí esa caída del corredor del Crazy Vicker. Ahí se queda ahora entrecortado José Sanz. Cuando seguimos repasando el palmaré, nos vamos al 2014. Ahí victoria del noveldense Julio Alberto Amores. Ahí por delante de Ignacio Méndez, Pedro José Vera, David Calabuch, Vicente Azorín. En ese año 2014 vencía aquí el corredor Pistar noveldense. Ahí el pelotón que ya se ha reagrupado a raíz de esa caída que habíamos visto. Ahí entrando ahora y vemos Antonio Verdú con ese dorsal 8, Milán a su rueda. Y por delante suyo, el propio David Calabuch, que lo habíamos mencionado hace un instante. El que sería cuarto en el año 2014, con ese dorsal 22. Ahí José Manuel Yácer, también lo hemos visto por ahí delante. Y vamos con la última edición que se celebró. Recordamos que el año pasado no se pudo celebrar. Y lo tenemos también hoy aquí. Moisés Espinós se imponía en el año 2015, por delante de Huidobro y de Iván González. En ese año 2015, recordamos el año pasado, en ese temporal de lluvia, nieve, viento. La verdad que una lluvia aquí, por lo menos aquí en el sureste, siempre bienvenida, y que obligó a suspender prácticamente toda la actividad deportiva en esas fechas el año pasado, en el año 2016. Pues el pelotón a punto ya de encarar a la derecha, de nuevo a la recta. Vemos este grupito que mencionábamos
de unas 25 o 30 unidades que se había quedado entrecortado y que parece que sí que van a entrar al grueso del pelotón. Vamos a ver ahí quién cierra. Ahí no hemos podido ver el dorsal. Ahora girando a la derecha, afrontando, como decíamos, 2 kilómetros justos esta recta que comunica la carretera de Yecla con Las Virtudes. Cuneta, a ver, pero no cuneta porque haga viento, sencillamente ahí todos buscando la rueda del corredor de delante, ocupando ese margen izquierdo. Pasamos a detallar un poquito la temporada que viene. Recordamos, 13 de enero, Novelda. 13 de enero, Novelda, inicio de la Interclub Vinalopó 2018. Con unas inscripciones ya cerradas, por lo menos en cuanto a la disputa de toda la Interclub, sí que siguen abiertas las inscripciones del día. Recordamos que se reservan 25 plazas al club organizador. Ahí vemos Novelda y, como novedad, aquí muy cerquita, Yecla. 20 de enero, Yecla. Y por lo que tengo entendido, un extraordinario recorrido el que vamos a tener en Yecla. Vamos a detallar, porque lo tengo ahora mismo en pantalla, el recorrido de Yecla del próximo 20 de enero. Salida de Yecla, dirección Villena, y prácticamente a la entrada de Villena. Giramos a la derecha en la carretera dirección Pinoso. Bueno, pues todo eso, dirección Pinoso. Volvemos a la carretera de Pinoso a Yecla. Y de ahí, por detrás del Carche, dirección que un poquito antes de Raspai, esa carreterita picadita, dirección el Carche. De ahí giraremos a la derecha para buscar de nuevo Yecla. Así que extraordinario recorrido el que nos espera en esta etapa de Yecla. Pasamos a la Volta a la Marina. Recordamos, inicio 14 de enero en Xaló. También con un exigente recorrido en Xaló. Recordamos toda esta información, recordamos, en voltalamarina.com y en la Interclub Vinalopó. Ahora ha abierto una página nueva. En este caso sería Interclubs, con S, Interclubs Vinalopó.es. Ahí tenéis toda la información de esas pruebas sociales, inicio de temporada, tan ansiada por muchos en la categoría social. Como no, a buen seguro que muchísimos están acumulando miles de kilómetros para llegar a punto en ese amplio calendario de inicio de temporada 2018. Como no, pues recordando, en Novelda, sí, también recorrido a cargo de la Unión Ciclista Novelda. Recordamos también por el interior de la provincia de Alicante, recordamos Novelda, La Romana, Mañá, Pinoso, Algueña, de nuevo La Romana, Hondón. Y recordamos ese final, después de pasar por Aspe, ese final en el Castillo de la Mola, final en alto. Atención, porque se produce movimiento. Recordamos, estamos en este inicio de la cuarta vuelta. Y es Carlos Martín. Carlos Martín y a su rueda el corredor élite Daniel Sáez, que ha llegado sin muchos problemas a la rueda del corredor de Castalla. Justo cuando llegamos a la carretera de Yecla, giramos a la derecha. Ahí cuentan ahora con unos metros sobre pelotón el dúo. Y como vemos, ya cumpliendo el kilómetro 18 de carrera. Siendo habitual, las medias. Ahí vemos el cuenta kilómetros, que rara vez baja de los 40 kilómetros por hora. Ahí José Manuel López, Orengo, Paco Tour, ese dorsal 41, y el 17 de Serrano, José Andrés Serrano. Ahí buscando un poquito de colaboración Paco Tour, ahora llevando el relevo, intentando buscar la rueda de Daniel Sáez. Ahí delante suyo, ocupando ese margen izquierdo. Y como vemos, aquí rara vez, como decíamos, no es que bajemos de 40, pero cuando la carrera está lanzada es que no se baja de 50. Pues como ahora mismo, ahí vemos nuestro GPS siempre rondando los 50 kilómetros por hora. Y aproximadamente ahora, pues con nuestro GPS, la media estaba por los 44. Ahí es nada. Y eso que hemos contado con pequeños parones, que es lo que viene siendo habitual. Estas pruebas cortas, rápidas, nerviosas. La verdad que un fogonazo de carrera, porque en menos de hora y media, pues suelen terminar estas pruebas sociales. Hay unas pruebas sociales
que a mi gusto tal vez tendría que tener un poquito más de kilometraje. Recordamos que estamos prácticamente en una época donde las marchas, cuando más duras, más jodidas, más fastidiosas, pues mucho mejor. Y las sociales, pues la verdad que se pasan en un pispas. Bueno, absorbido el grupo, 6 corredores. Vamos a ver quién viene por ahí. Pedro José López arrancando del pelotón. Y cómo no, llegando en una exhalación al grupito de 6, con Carlos Martín, Daniel Sáez, Serrano, Orengo, Tour y los dos López, José Manuel López y Pedro José López. Y decíamos que estamos ya a menos de un mes prácticamente de iniciar la temporada. Recordamos, 7 de enero. Vamos a poner ahora el cartelito. Vamos a buscar a ver si lo podemos incrustar aquí en el vídeo mientras vemos imágenes. Enero 2018, 10:30 de la mañana. Primer memorial Juan Miguel Martínez. Juan Miguel Martínez, a cargo del cruciclista Paco López. Recordamos, primera cita del año. Primer memorial Juan Martínez. Recorrido 18 vueltas de 4 kilómetros para totalizar 72. Recordamos, estas inscripciones son todas por adelantado a través del correo info@cruciclistapacolopez.com. Recordamos, cierre de inscripciones el próximo 5 de enero. Así que, primera cita, 7 de enero en Petrel. Y se van incorporando unidades mientras estábamos comentando esta primera cita del año. Ahí vemos que han llegado Pedro Luis Milán, Enrique Vilches, Nacho Rico y Fernando Rino del Montblau. Ahí vemos ese dorsal 71. Ahí delante suyo Nacho Rico, del Dile Brocar Castalla. Afrontando esta recta por cuarta vez. A punto de cerrar esta cuarta vuelta. Ahora pequeño parón o pequeño pispás o pequeña pausa. Y aquí a poquito que el ritmo pare, pues prácticamente el pelotón que se puede echar encima. Y echando mano del zoom de esta larguísima recta, repetimos, 2 kilómetros de recta. Este recorrido prácticamente pistar, por lo menos con las condiciones que tenemos hoy, que sin nada de viento. Bueno, y pasamos a detallar la otra gran social de evolutiva, en este caso en Castellón. 9 etapas, vemos como 13 de enero en Villarreal, contra lo individual, y a partir de ahí pruebas de un día, ahí salteadas. Domingo 14 de enero en Villarreal, el 20 Chilches, 27 Honda, 28 Castellón, 4 Vilafranca, el 10 de febrero Alqueríes, 17 Vinaroz y cerrará el 18 de febrero Rosell. Como vemos, bastante más concentrado este calendario que el de la Volta a la Marina y el de la Interclub Vinalopó. Ahí tenemos a Enrique Vilches con ese dorsal 15, conduciendo ahora este grupito. Vimos el público que se daba cita aquí en Las Virtudes, como no, pues con ese almuerzo preparado por la organización, ahí con gachamiga, carne a la brasa para combatir el frío. Aquí con nuestro GPS marcando 5 grados y medio aproximadamente justamente ahora, aquí sobre las 11 y media de la mañana. Tenemos un pequeño sprint, nos apareció ahí entre Daniel Sáez y Fernando Rino. No sé si nos ha parecido Rino pasar en primer lugar, ahí no estoy yo ahora muy seguro, pero creo que había un pequeño sprint especial. Y hemos visto ese mano a mano justamente aquí entre Daniel Sáez y Fernando Rino, el corredor del Montblau. Ahora hemos visto ahí conducir a José Andrés Serrano. Vamos a ver, ahí tenemos a Vilches, Carlos Martín, nos parece propio Milán. Y vemos el pelotón, muy cerquita, nosotros nos hemos ido hacia adelante. Hay unos 30-40 metros por delante tirando de zoom. Y es como mejor se aprecia la carrera, sobre todo en este tipo de recorridos, que nos recuerdan un poquito todas estas rectas. Por ejemplo, en la clásica de On Tour
esas larguísimas rectas y cómo se aprecia fenomenalmente tirando de zoom la totalidad de la carrera. Ahí haciendo un repaso del grupo con Carlos Martín, Daniel Sáez, Serrano, Orengo, Tour, los dos López, Pedro Luis Milán, Vilchez, Nacho Rico y Fernando Rino. Y como vemos desde atrás, a una pequeña avanzadilla del pelotón, tomando contacto. Ahí nos parece el propio Antonio Domene. Ahí nos ha parecido es que ha durado poco el plano. Álvaro Orengo nos ha aparecido. Ahí vemos un hombre del Gopic conduciendo el pelotón. Ahí saltando nos parece Gabriel Hernández. Nos parece hombres del Gopic. Ahí nos ha aparecido David Hernández. Ahí tenemos a López, José Manuel López. Ahí pidiendo un poquito de colaboración. Pero como vemos ahí, muy difícil aquí abrir hueco. Y aquí nunca se sabe cuándo salta la liebre. Porque a menos que uno se despiste un poquito, pues le puede pillar el corte bueno o el corte malo. Vamos a ver, en este momento, este grupo, ahora cerrándolo Daniel Sáez, ahí lo tenemos, a rueda del hombre, a ver si lo podemos identificar, ahí viene Espinós, con Gabriel Hernández, otro hombre de automóviles Gomis, ahí nos parece también Xesco Castelló, nos ha aparecido, y vemos ahí Boris Rocamora al fondo, con esta larguísima recta, aquí tirando de zoom esta carretera de Yecla. Recordamos por aquí el próximo 20 de enero. Próximo 20 de enero, la Interclub Vinalopó, que se va a dar cita aquí a partir de las 3 de la tarde. Qué bonito recorrido, ¿eh? Sobre todo para el que va a competir con estos extraordinarios recorridos que nos prepara siempre esta Interclub Vinalopó. Todo eso a pesar de que ya sabemos que año tras año la DGT cada vez va cerrando más el grifo. Y a este paso, si seguimos así con esta evolución, pues prácticamente ciclismo en carretera.
a Xaló, vamos a Alcalalí, de Alcalalí a Benixembla, eso es una vuelta y de vuelta. Y atención, porque de Xaló volvemos dirección Benissa, y de Benissa esa subida espectacular a Bernia, subida espectacular a Bernia, y como no, la bajada, y prácticamente se termina la bajada y meta en Xaló. Así que recorrido prácticamente espectacular, también con mucha dureza, el de la primera cita de la Volta a la Marina. Recordamos, la Volta a la Marina, que es obligado, lo vamos a repetir, es obligado la inscripción previa. Inscripción previa, o sea que el día de la prueba no se aceptan inscripciones. Es decir, que el anterior viernes hay que hacer la inscripción a través de la página web de voltalamarina.com. Y volvemos a repetir, no se aceptan inscripciones el día de la prueba. Y digamos que en cuanto a la Interclub Vinalopó, hay que ponerse en contacto con el organizador y que confirme si hay plaza o no. Recordamos, estamos ante pruebas por invitación. Ponemos ahí un pequeño corte. Hay unos 50 metros. Aquí tirando de zoom. Ahí vemos cómo aguanta. Está aguantando ahí Raluca Rusey, la fémina. También Natalia Fenol. Ahí vamos a ver ahora. Tirando esas primeras unidades. Ahí los vemos. Bueno, pues después de esta curva, el latigazo que se van a llevar aquí en la parte de atrás del pelotón. Es el latigazo, porque prácticamente aquí, como vemos, casi hay que matar la bicicleta. Ahí vemos a José Chulbi del Volata, como prácticamente casi ha parado la bicicleta en la curva. Y vemos cómo se estira, ¿eh? Y lo que decíamos, ahí tenemos la media de carrera, justamente cuando llevamos algo más de 43 minutos. Pues cerquita de los 44 kilómetros por hora de media. Ahí cuando vemos, nos ha aparecido David Calabuch. Vemos a David Calabuch allí al fondo, ese dorsal 22. Como no, pues nunca me canso de decirlo, de ver estas imágenes. Nosotros las ponemos a disposición en 4K a través de YouTube. Las pueden apreciar, sobre todo en Smart TV, con toda nitidez. Que, o sea, resumiendo, que no aconsejamos verlas con el móvil, sencillamente directamente a través del Smart TV. Cuanta más pulgadas, mejor. Y si es en 4K, pues ni te cuento. Adelantamos secuencia. A punto de, para dar por terminada esta sexta vuelta. Damos por terminada esta sexta vuelta. Ahí tenemos a Álvaro Orengo, que se desprende del chaleco. Ahí con ese dorsal 38. Hoy hemos tenido aquí en carrera padre e hijo, Pascual Orengo padre y Álvaro Orengo hijo. Y cerrando ahora el grupo, ahí vemos ese dorsal 36 de Adrián Montañés, de Grupeta de la Ribera. Ahí hemos tenido también a Alandete, de aquí le enviamos un saludo a Miguel Ángel Alandete, es campeón del mundo de máster. Ahí lo vemos con ese dorsal 35. De aquí, este terreno un poquito más picado, aquí se estrecha, aquí se vuelve a estirar el pelotón. Adelantamos un poquito la secuencia, ahí aguantando como puede Raluca Rusey. Y como vemos, estamos aquí rodando por encima de los 45 kilómetros por hora, muy deprisa. La verdad que aquí a cola se va relativamente cómodo, pero lo único que hay que sufrir un poquito en esos latigazos es cuando hay que sufrir un poquito a rueda. Y de momento pelotón compacto. Ahí vemos también a Natalia Fenol, ahí con ese dorsal 44. Hay imágenes de la bicicleta de Raluca. Ahí moviendo el desarrollo a su izquierda Natalia. Y el pelotón de nuevo en la carretera de Yecla. Al fondo tenemos la Sierra de Caudete. Y al fondo, con esos molinos, al fondo vemos el pelotón. Estamos ahora pues cerquita de las 95-100 unidades en carrera. Ahí tenemos a Natalia y a Raluca.
aguantando muy bien. Les está costando, la verdad que hay que sufrir para no perder la rueda, no perder ese contacto y aprovechar ese pequeño porcentaje de ayuda aerodinámica que supone ir a rueda bien cerquita. Ahí tenemos a Raluca y Natalia. Ahí aguantando. Ahí tenía la organización también premios para las chicas. Y veremos este pequeño mano a mano entre las dos corredoras. Un poquito entrecortada Raluca. Y pequeño parón del pelotón, lo que va a permitir. Ahí sí pueden entrar. Ahí tenemos pendiente Mikel Alandete. Giramos a la derecha y nos vamos a la cabeza de carrera. Hay de momento tres hombres del Gobic. Recordamos que estamos en la vuelta 7 de 11, kilómetro 38 de carrera. Vamos a ver, ahí tenemos a Antón. Y ahí hemos marcado Vaquerizo. Antón y Vaquerizo. Y nos parece que José Manuel López por delante de ellos. Me parece, vamos a ver. Sí, José Manuel López ahí por delante. Ahí llegando Carlos Antón a rueda del corredor crevillentino. Y a su vez llega ahí Sergio Verdú y Boris Rocamora. Y por lo tanto se forma ahí un pequeño quinteto en cabeza de carrera. A Boris Rocamora, el corredor del Ciclos Sabater, y también su compañero de equipo Carlos Antón, ahí tirando por detrás. Ahí vemos el corredor del Montblau. También hemos visto a Pedro José López y Moisés Espinor, dos buenos sprinters, y prácticamente casi casi echándose encima del quinteto. Guardando un poquito también el calendario, una cita que no nos gustaría perdernos. Nos gustaría estar, como no, el próximo 4 de febrero en Parcent, en esa Volta a la Marina. 32 Volta a la Marina ya, 32 años de la Volta a la Marina, ese trofeo Ayuntamiento de Parcent. Y esperemos estar allí, aunque como hemos visto, bastante adelantada en el calendario, un 4 de febrero. Y recordamos Col de Rates y la Bixauca. Ese extraordinario recorrido, esperemos que el tiempo acompañe con esas dos importantes tachuelas, prácticamente la prueba reina de la Volta a la Marina. Pasamos por meta y comenzamos la vuelta 8. La vuelta 8, por tanto, a 4 vueltas del final. A 4 vueltas del final, y ahí como vemos en los datos del GPS, ahí marcamos el punto donde nos encontramos en el circuito, aquí girando a la derecha, donde había tenido lugar esa caída de Antonio Sabater. Ahí hay tres o cuatro corredores más. He visto imágenes de la cima del Cabezo de la Virgen, con la cual hemos abierto este vídeo. Ese piquito. Ahí rondando cerquita de los 700 metros de altitud. Esa cima del Cabezo de la Virgen. Ahí tenemos el pelotón, ahí estirado. Vemos nuevos intentos allí al fondo. Ahí lógicamente, pues al contar solamente con una moto, ahí nos vamos. Intentamos no perdernos detalle de lo que está pasando. Aquí es fácil, y como hemos dicho con estas rectas, pues con el plano siempre se puede buscar dónde está la emoción de la carrera. Esta carrera que ya está pasando el kilómetro 41. Por lo tanto, 20 kilómetros para meta. 20 kilómetros. Ya esta velocidad. Prácticamente estamos hablando de media
algo menos de media hora de carrera. Vamos a ver, ahí vemos un pequeño corte. Vamos a ver si podemos identificar a alguien. Nos parece el propio Carlos Martín. Nos parece, en efecto. Ahí José Manuel López, de nuevo. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis unidades. Aquí tirando de zoom. Vemos también la ese dorsal 44 de Natalia Fenol. Ahí por la izquierda. Vamos a ver. 1, 2, 3. A ver de qué se trata. Parece Castelló. Ahí vemos también a Carlos Martín, hombres del Govic. Ahí llega Pedro José López, Boris Rocamora, hombres también del Ginestar, ahí un poquito más atrás. Y de momento hemos casi absorbido. Se intenta reactivar esto un poquito. Carlos Martín. Ahí llevando su rueda José Manuel López, el hombre del... Bueno, alcanzamos a identificar al hombre del Club Ciclista Agost. Puede tratarse de Cobo. O de Medrano. Puede ser. Vamos a ver. Ahí tenemos José Manuel López. Y qué rápida se está pasando la carrera. Ningún intento, es muy complicado. Insiste, insiste Carlos Martín. Ya por enésima vez. Pero aquí es muy complicado. Muy en solitario. Iba a decir que casi imposible, porque si tenemos en cuenta que estamos rodando a una media de 45 kilómetros por hora, a qué velocidad hay que rodar para meter terreno de por medio al pelotón. Ahí lo intenta Carlos Martín de nuevo. Salta Sergio Verdú, que va a llegar, o por lo menos eso parece, que va a llegar a rueda del corredor de Castalla. Y vemos con este arreón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 corredores. 8 corredores. Y es complicado. Pero, como se suele decir, el que la sigue, la consigue. Y hay que insistir hasta dar con el corte bueno. Y nunca se sabe cuándo puede aparecer el corte bueno. Y desde luego hay que estar ahí. Ahí tenemos a Jesús Cebolla, el corredor élite de Capamun. Adelantamos la secuencia después de pasar meta. Y nos vamos con este plano en esta carretera de Yecla. Este bonito zoom, qué bonito. Ahí con las unidades de la Guardia Civil de Tráfico, espectacular. Qué bonita imagen. Qué bonita imagen de ese pelotón. Ahí rondando las 100 unidades. A dos vueltas y media del final. Aproximadamente así, a bote pronto, 13-14 kilómetros del final. Ahí prácticamente tenemos toda la carrera ya aquí en este plano. Ahí vemos hombres del Govic. Ahí hombres del Ginestar. Vamos a ver el propio José Manuel López, muy atento ahí delante. Y atento porque este próximo año nos espera un inicio de temporada espectacular. Hay que estar muy atentos. Qué espectáculo nos esperan los fines de semana, el próximo año. Vamos a ver si se van confirmando los calendarios y se pueden autorizar por lo menos esas pruebas que están programadas. Esperemos que no se suspenda ninguna, como ha sucedido este año pasado y el anterior. Y esperamos que se puedan disputar. Nuevo arreón, ese pequeño latigazo que llega siempre a la cola de pelotón. Y aquí se está poniendo la cosa ya más seria. Aguanta muy bien ahí Natalia Fenol, la corredora noveldense. Ahí aguantando muy bien aquí en el seno del pelotón. Ahí, como no, también buscando ese abrigo. Así que importante es citar. También está disponible el próximo 23 de diciembre el inicio de la copa de pista de la Comunidad Valenciana, esa challenge de pista, que dará inicio este próximo 23 de diciembre en el velódromo Luis Puig. Atención, vamos a ver, porque hay corte.
Vamos a ver por qué hay corte. Hemos estado un ratito allá con la pelotón y atención. Lo que decíamos, ¿eh? Se ha abierto hueco. Y ahí se queda en terreno de nadie. Pedro Luis Milán. Vemos ahí un grupito. No sé si son 7 o 8 unidades las que hay allí delante. Y atención porque está Pedro Luis Milán ahí en tierra de nadie. Está mirando hacia atrás. Y que es complicado, ¿eh? Aquí hay que rodar a una velocidad. La verdad que siempre por encima de los 45 kilómetros por hora para tomar, o por lo menos para tomar contacto. Ahí se descuelga del grupo Antonio Ferre, del Govic. Se descuelga del grupo. Ahí va a llegar Milán a rueda de Ferre. Nosotros no vamos a la cabeza de carrera. Vamos a ver porque no sabemos las unidades que tenemos. Ahí a poquito de llegar a meta. Y atención al paso por meta, faltarán dos vueltas. Ahí tenemos cabeza de carrera. Vamos a ver. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 corredores. Ahí tenemos a Orengo, Castelló, Tur, Mora, José Manuel López, Rico, Espinós, Fabregat, Sergio Verdú, Pedro José López y Domene. Atención porque llevan ahí casi casi la veintena de segundos. Este grupito de 11. Y como vemos el ritmo, tremendo. Qué arreón. Ahí tenemos a Antonio Domene intentando evitar que esto se corte. Ahí cerrando ahora Álvaro Orengo. En este terreno que hay que llevar un poquito de cuidado, que está ahí. Al pelotón, aquí a bote pronto, así puede ser entre 45 y 50 segundos la diferencia. Atención porque esto ya puede ser importante, porque no queda terreno para recuperar. No queda terreno. Ahora mismo queda poco más de 7 kilómetros para el final. 2 kilómetros para pasar por meta, y al paso por meta faltarán 5 kilómetros y medio. Ahí hemos marcado 40, tal vez sean más. Ahí tenemos al pelotón, justo al otro lado. Y puede ser que sean más, ¿eh? Un poquito más de 40 segundos. Ahí tenemos el grupo, marcando ese puntito rojo, esta larga recta de las virtudes. Ahí tenemos... Domene, Espinós, Sergio Verdú. Por el momento parece que hay colaboración y parece que esto se está manteniendo. Vemos que el pelotón, de seguir así, no va a poder ir, o no puede acortar las diferencias. Ahí cerrando Espinós, Pedro José López y el corredor del Control Pack, José Mora. Ahí tenemos a José Mora, el corredor del Control Pack. Tiramos la cámara hacia atrás y vemos el pelotón, ¿eh? Importante la diferencia. Y atención porque de seguir así, estamos a poco más de 6 kilómetros para la meta. Ahí puede ser que este grupito de 11 llegue a meta. Tirando ahora Domene.
Ahí nos ha aparecido el 38 de Álvaro Orengo. Está comandando este grupo. Y como vemos, prácticamente casi todos pasan ahí al relevo. Ahí cerrando ahora José Mora. Nosotros aquí con el GPS de la moto, como vemos aquí rondando, pues eso, los entre 45, 46, 47, 48 kilómetros por hora. Y como viene siendo habitual, en las últimas ediciones siempre ha pasado prácticamente lo mismo. Numerosísimos los intentos, da gusto ver estas carreras. Carreras cortitas, nerviosas, intensas, altos ritmos. Ya sabemos que a la mínima uno queda fuera. El kilometraje no permite hacer muchas tonterías, entre comillas, ni tener ningún percance. Porque prácticamente es que es imposible recuperar. Última vuelta. Última vuelta, el grupito de 11, el público aquí en Las Virtudes. Ahí eso es algo más de 300, 400 personas que se dan cita ahí en la meta. Entrando en estos últimos 5.500 metros. Ahí ahora cerrando Álvaro Orengo. Ahí haciendo un pequeño repaso con la cámara a ras de asfalto. Aquí tenemos José Manuel López. Ahí vemos también Paco Tour. Adelantamos secuencia. Sigamos a ver qué nos depara esta parte final de carrera. Última cita de la carretera en la temporada 2017. Última cita. Y cómo no, deseando unas felices fiestas a todos. Una feliz Navidad y inicio de este año 2018, que nos traiga lo mejor. Yo, como viene siendo habitual, yo siempre digo, muchos pedales. Y esperemos ver un esplendoroso inicio de año 2018. Ahí tenemos a José María Rico y tirando de zoom, ¿eh? Qué bonita imagen. Qué bonita imagen, el pelotón allí al fondo, ya perdiendo prácticamente, iba a decir ya, cerquita del minuto, si no más. Ahí tenemos ahí José María Rico. Y prácticamente a menos de 3 kilómetros este grupito de 11 que va a llegar. Uno de los favoritos, Pedro José López. También muy rápido Antonio Domene, que han tenido varios mano a mano esta temporada en el Vinalopó y en muchas carreras han tenido ese mano a mano entre Antonio Domene y Pedro José López. Ahí tenemos, qué bonita imagen. Lo que nos queda de pelotón allí al fondo. Ahí insiste Espinos. Ahí Domene. Ahí Xesco Castelló. Ahí curvita a la izquierda. Adelantamos la secuencia antes de girar. Continúa José María Rico, el corredor de Castalla, del Dile Brocar. Aquí, como vemos, aquí solo se nos ha colado como Masters Paco Tour, Moisés Espinosa y Pedro José López. Ahí pidiendo paso. Ahí Xesco Castelló lo intenta por la derecha. Vamos a ver quién salta. Si es Álvaro Orengo. Vamos a ver si tiramos el plan un poquito a la izquierda. Eso parece. Atención, curva a la derecha. 2 kilómetros meta. 2 kilómetros para meta. 2 kilómetros. Ahí tenemos a Álvaro Orengo. Llega Domene rápidamente a su rueda. Xesco Castelló a rueda de Domene. Moisés Espinós. Bueno, 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 qué emocionante. Esto ya tiene pinta de llegar al sprint. Intenta Sergio Verdú, sabedor que de llegar así las opciones con tanto sprinter son pocas. Insiste. Vamos a ver, creo que es José María Rico el que ha saltado a su rueda. Vamos a ver, parece que sí. Espinos un poquito más atrás. Y vamos a ver quién lo intenta. Ahí mirándose unos a otros. A ver, sabedores. Que alguno tiene que jugarse la carta antes de llegar a la meta. Y jugarse ese sprint final. Ahí lo intenta Óscar Fabregat. Nos parece. Ahí tenemos Óscar Fabregat. Vuelve a arrancar José María Rico, que se lleva a Domene a su rueda. Su compañero de equipo.
Muy atento también Pedro José López, ahí rodando ahora cuarto. Atención porque entramos en los últimos 300 metros. Ahí, disculpar esos movimientos de cámara. Ahí debido ahí al los saltos en el asfalto. Que prácticamente es que estamos casi 80 metros por delante del grupo. Fíjense ustedes que todavía no ha aparecido el pelotón ahí al fondo. Ahora aparece el pelotón. Un kilómetro para meta. Un kilómetro para meta. Un kilómetro para meta. Y sigue insistiendo Óscar Fàbregat. Ahí rodando cómodo ahora José María Rico. Qué atentos, ¿eh? Antonio Domènech, Pedro José López, los dos, uno detrás de otro. Ahí también, atentísimo. El hombre del control pack, José Mora. También gente rápida como Moisés de Espinos, ¿eh? Atención, último arreón. Ahora lleva el ritmo José María Rico. Desiste Fàbregat. José María Rico lanzando a su compañero. Antonio Domènech. Pelotón ya al fondo con más de minuto perdido. Y vamos a ver, qué bonito, qué bonito. Qué bonito final. Ahí trabajando José María Rico para su compañero de equipo Antonio Domènech. Pedro José López muy atento. José Mora también, la rueda Pedro José López. Vamos a ver quién es el primero en lanzar el ataque final. Vamos a ver, por la derecha Álvaro Arengo. Arranca también Domènech. Arranca Domènech por la derecha, Álvaro Arengo y Pedro José López, que se sale rápidamente de la rueda de Domènech. Y qué facilidad. En los últimos metros, ahí tenemos. Qué bonito final. Ahí lo vamos a ver a cámara lenta. Ahí se había salido Pedro José López de la rueda de Domènech. Ahí pedimos disculpas por esos movimientos de cámara. Y qué facilidad la de Pedro José López. Nueva victoria. Lo vemos desde la cámara subjetiva. Esa victoria, ahí vemos por dos bicicletas por delante de Domènech, por delante de Orengo, por delante de Mora y Castelló. Ahí tenemos el top 11, top 11, repetido, top 11 con López, Domènech, Orengo, Mora, Castelló, Espinós, José Manuel López, Tur, Rico, Verdú y Fàbregat. Y vamos a ver quién comanda el pelotón. Vamos a ver, sprint el pelotón, recordamos que había premios hasta la posición 20. Y ahí tenemos como nos tiene acostumbrado Gabriel Hernández por la derecha. Ahí tenemos Gabriel Hernández, Francisco Parejo, Antonio Tárraga, Climent, Ruiz, Vaquerizo, Cobo y Sivera. Y creo que el puesto 20 para Iván González. Si no nos equivocamos, victoria del sprint del pelotón para Gabriel Hernández, que también hubiera sido un buen candidato de llegar, de haber llegado en el grupo de delante. Qué bonito final, como nos tiene acostumbrados los sprinter. No en vano, estamos en un recorrido, podríamos denominar, de pista. Y ahí tenemos, qué facilidad en esos últimos metros. Y infinidad de carreras ganadas por el corredor castellonense Gabriel Hernández. Así que final. Ya lo tenemos repetido. Nosotros encantadísimos, de esta edición. Repetimos, van ya más de 30. Tenemos el top 20. Y entraría ahí Natalia Fenol en el grupo, en el grupo principal entraría ahí Natalia Fenol, que va a terminar como primera fémina por delante de Raluca Rusey. Y después de las clasificaciones, ahí pasando al podio, ahí en esta meta, con este frío, a pesar del sol, como nos tiene acostumbrados aquí las virtudes, y a cargo de la Peña Ciclista Villenense. Ahí con imágenes, justamente, nada más terminar la prueba de los corredores que se daban cita aquí, esos casi 120 corredores para despedir el año en esta temporada de carretera. Ahí empezando por la primera clasificada, Natalia Fenol. Ahí la tenemos. Ahí que se lleva ese jamón. Y también con Raluca Rusey. Ahí primera y segunda. Como no, afrontando con ilusión y con ganas, este próximo año 2018. Ahí tenemos la victoria de Pedro José López. Como no, se tradicional pavo y regalos a cargo de la Peña Ciclista Villenense, con Antonio Domènech del Dile Brocar. Y tercero del cajón, Álvaro Orengo.
Ahí tenemos los tres primeros clasificados hoy aquí, en ese bonito sprint que hemos visto al final. Y nosotros, pues nos vamos a despedir, cuando vamos a ver unos cuantos premios más del podio. Nos vamos a despedir, ya prácticamente para el año que viene, para ese año 2018, esperamos estar en alguna carrera que otra. Recordamos, desde esta labor altruista del canal Ciclismo Levante, les enviamos y les emplazamos a unas felices fiestas y feliz inicio de año 2018. Nos vemos, hasta la próxima.